discordia en la comunidad. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su gloria. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la vara que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Señor, eres mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Señor, eres mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Márcate de valor y de fortaleza, y en el Señor, sí. El Señor es mi luz y mi salvación.